Gracias, hermano. Abrimos la Sagrada Escritura en Primera de Crónicas, capítulo 21, para leer en esta tarde. Gloria al nombre del Señor. Primera de Crónicas, capítulo 21. Si al lado suyo una persona que no tiene este sagrado libro, comparta con él. Lean juntos la Biblia. Nadie esté conversando ahora, todos quietitos, porque lo que vamos a leer lo leemos con todo respeto. Es la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y dice la Biblia, yo honro a los que me honran. Y vamos a honrar el nombre del Señor, escuchando la quietud de nuestro espíritu, de nuestra alma, que la palabra de Dios pueda penetrar en nuestro corazón. Primera de Crónicas 21, vamos a dar lectura en el nombre de Jesús de Nazaret, que dice así. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id y haced censo de Israel, desde Beersheba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado de Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Jehová. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla David, dile, así ha dicho Jehová, tres cosas te propongo, escoge una de ellas para que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti, o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira, pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en la mano de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. Y el ángel estaba junto a la era de Ornán jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y en la tierra, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio, y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Inclinamos nuestra cabeza, seguimos orando. Gloria, gloria al nombre del Señor. Estamos clamando a Dios, sentimos ya el impacto de la palabra del Señor. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabe, alabe este Cristo de la gloria. Santo, santo, bendito tu nombre. Padre, sigue moviendo tu mano con poder en este culto, Señor. Gloria a Dios, gracias por tu palabra. Nos conmueve hasta lo más último, Señor. Sentimos, Señor, el poder de tu palabra que está actuando aquí en esta reunión, Señor. Por eso sigue moviendo tu mano poderosa, Señor. Avergüenza al diablo en esta tarde, Señor, trayendo grande victoria a tu pueblo, Señor. Gloria a Dios, cortando toda ligadura del diablo, Señor, limpiando, destruyendo todo argumento satánico, Señor, enviando tu palabra como fuego purificador. Habla, habla, Jehová, que tu siervo oye. Habla en esta tarde.
Aleluya, derriba todo argumento del diablo, Señor, y manifiesta tu gloria, sanando los enfermos, Señor, bautizando con Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios, enviando desde el cielo, Señor, ese poder maravilloso que restaura la vida, ese poder que salva, ese poder que nos lleva hasta el cielo. Y ahora, soberano Señor, estamos esperando de ti, Señor, estamos esperando el mover de tu mano. Bendice, Señor, bendice el coro, bendice el ministerio, Señor, bendiga el coro juvenil, bendiga la congregación, bendiga allá en la puerta a los hermanos. Envía, envía, envía en esta tarde, envía aceite del cielo, Señor, renueva tu plantío, Jehová de los ejércitos. Renueva lengua, renueva los dones espirituales, renueva alabanza en medio de tu pueblo. Haga glorioso tu nombre en este día, manifestando tu gloria, Señor, como en Caná de Galilea. Gloria a Dios. Santo, santo tu nombre para siempre, Señor. Creo, Jesús, creo que tú lo haces, Señor. Creo en tu Espíritu Santo que está aquí en medio de esta reunión. Creo en tus ojos como llama de fuego, Señor, que está mirando lo profundo del corazón, Padre. Creo, Señor, en tu misericordia que esta tarde no mirarán nuestras faltas, dificultades, sino tu gracia será abundante en esta reunión, en medio nuestro. Te alabo, te bendigo y te glorifico. En el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Creemos que el Señor ha escuchado nuestra oración. Amén. Y los creyentes sabemos que cuando el diablo está enojado, porque hay victoria en el nombre de Jesús. ¿Cuánto cree que hay victoria en esta tarde? Casi no le escuché. ¿Cree que hay victoria? ¡Amén! ¡Y a su nombre! Vamos a estar con un corazón abierto, creyendo que ya la victoria es nuestra en el nombre de Jesús. Antes teníamos una costumbre, por eso a mí se me escapa. Cada piedra que caía en el techo, porque esto ya es viejo, ¿no? Cada piedra que caía en el techo gritábamos, ¡Gloria a Dios! Decíamos, el diablo está enojado, victoria en el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, hermanos, gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Mientras estuve leyendo este pasaje de la Biblia, recordaba que cuando era niño, nuestro padre sabía hacer algo. Yo lo hice también con mis hijos cuando eran chicos, hoy ya es muy difícil, pero cuando éramos niños, a veces, no todos los días porque se trabajaba y se trabaja mucho, pero generalmente a veces sábado, domingo, antes de ir a acostarnos, íbamos corriendo a la cama de nuestro padre y le pedíamos que nos cuente un cuento. Bueno, mi padre sabía contar historias fantásticas para nosotros en nuestra mente de niño, eran tremendos. A veces quedábamos en silencio imaginando en nuestra mente las cosas que nos contaba. Entre ellas nos contó una historia que quizá es bastante conocida. Generalmente esas historias estaban relacionadas con lecciones morales que se daban, como nos contó una vez que un hombre encontró una moneda y desde ese día, él era un niño y todos los días caminaba mirando el suelo a ver si encontraba una moneda, si encontraba otra moneda, y un día cuando quiso enderezarse quedó jorobado porque tantos años había caminado buscando a ver si encontraba otra moneda que después no se pudo enderezar, ¿no? Bueno, eran cuentos o lecciones que nos enseñaban, de ese modo, a no ser avaros, porque después algunas cosas no tienen más remedio, ¿no? Otra vez nos contó, y justamente me acordé de eso, aunque ya han pasado muchísimos años, más de 45, casi 47 años, nos contó una historia de que una noche le apareció en sueños, así como un ser superior a un niño, y le dijo, pedí tres cosas y te las voy a conceder. Y ese niño pensó que iba a pedir, le dijo, mira bien, porque únicamente te puedo conceder tres deseos. Y entonces el niño no sabía qué pedir, estaba pensando un buen rato, dijo, tenés que decidirte, porque si no te decidís, no vas a conseguir ninguno. Así que el niño estaba pensando, qué lindo sería pedir tres deseos. Y entonces, primero pidió que todo lo que él tocara
se haga dulces o chocolate, porque en su vida casi nunca había tenido oportunidad, porque era pobre y pensó que bueno era que lo que tocara pudiera ser dulce o chocolate. Así que cuando él empezó a tocar, todo se convertía en caramelos y dulces. Y bueno, comió hasta que ya no quedó más, no podía más, comió dulces y caramelos. Y dijo, bueno, pedí el segundo deseo, te quedan dos. Y él dijo, lo segundo, qué bueno sería tener plata, dijo, no. Bueno, dijo, el segundo deseo, que todo lo que yo toque se convierta en oro. Y entonces empezó a tocar las cosas y todo lo que él tocaba se convertía en oro. Y primero parecía lindo, empezó a tocar cosas lo más grande posible para tener mucho oro. Pero resulta que cuando tuvo sed y fue a agarrar el vaso de agua, también se convirtió en oro. Y cuando quiso agarrar pan, también se convirtió en oro. Y ahí se dio cuenta de su error, que si él seguía tocando cosas y todo se convertía en oro, él moriría de hambre y de sed. Y entonces le dijo, bueno, pide el último deseo. Y él tenía que decidir qué iba a hacer, si iba a pedir que las cosas vuelvan como antes o iba a seguir tocando y convirtiendo en oro e iba a morir. Así que no le quedó otro remedio. Dijo, quiero volver a ser el mismo de siempre, dijo, ¿no? Porque si no, todo lo que tocaba seguía convirtiéndose en oro, iba a morir de hambre. Bueno, por medio de eso nos enseñaba cómo nosotros teníamos que tratar de conducirnos moralmente en la vida. Y cuando leí esta historia de David, escoge tres cosas, me acordé de aquello. Que Dios, que es nuestro Padre con excelencia, no nos cuenta cuentos para entretenernos ni darnos algunas lecciones así nomás. La vida del salmista David es una vida llena de grandísimas y preciosas lecciones. Creo que no hay otro hombre en la Biblia que Dios haya tratado tanto con él como trató con David. Digo, sin lugar a equivocarme, que no hay historia ni de Moisés ni de otros profetas que Dios haya tratado con tantas ricas lecciones como trató con David. Si usted lee la vida de David, creo que es una vida que es totalmente una escuela, desde su llamamiento hasta el final de la vida, cuando ya está muriendo y escribe 2 Samuel 23. Yo creo que todo eso es toda una lección completa. El salmista David, que tantas lecciones recibió de Dios sobre su vida, es uno de los que más versículos hay en la Biblia acerca de la misericordia de Dios. Solamente, sin exagerar, en el libro de los Salmos va a encontrar casi un centenar de veces la palabra misericordia, y la alaba y la exalta, que es grande, que es infinita, que no se puede alcanzar, que la misericordia de Dios es eterna, que la misericordia del Señor es para siempre, que le alaben por su misericordia, que diga al pueblo de Israel y que diga al pueblo de Dios que para siempre su misericordia. Mire, por todos los Salmos es difícil que no encuentre la palabra misericordia. Puede dar gloria a Dios, porque si alguien experimentó la misericordia de Dios en su vida, fue justamente el salmista David. Y dice la Biblia, y usted se pregunta, ¿por qué Dios trató tanto con él? Porque dice en el libro de Hebreos y en el libro de Isaías que Dios, al que ama, disciplina y castiga a todo aquel que recibe por hijo. ¿Puede decir amén? Y usted va a encontrar en la vida de David que Dios lo comienza a usar. La gracia de Dios viene sobre él. Él toca su arpa, los demonios no pueden resistir la gracia y la gloria de Dios, porque la unción del Espíritu está sobre él, y los demonios tienen que huir cuando él canta. Gloria al nombre del Señor, alabe Jesús, hermano. Gloria a Dios. ¿Qué sucede cuando usted canta, hermano? Eso le va a decir si el Espíritu de Dios está en su vida. Lo que sucede cuando cantamos un himno, una alabanza, porque no es lo mismo cantarla en seco que cantarla sintiendo la gracia, el poder y la unción del Espíritu Santo. Cuando usted canta bajo la unción del Espíritu, comienza a encenderse el fuego, y el gloria a Dios y el aleluya sube en la presencia del Señor y a su nombre. Usted lo ve a David lleno del poder y de la gracia del Espíritu. Lo ve allí cuando todo un ejército entrenado para pelear, experimentado en la guerra,
Cuando un rey como era el rey Saúl, todos temerosos escuchando el desafío de aquel paladín, el gigante Goliat, nadie se atreve. Pero este muchachito sin armas, sin experiencia en la guerra, porque en el mundo espiritual la experiencia no sirve. Lo que sirve es la fe, es confiar en la palabra del Señor. No importa los años que tiene, lo que te sirve es que estés creyendo. Este no se vence con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu del Señor, y que usted pueda pararse frente al enemigo y decirle: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo tengo un arma más preciosa. Tengo el arma del nombre que es sobre todo nombre. Tengo el nombre de Jesús de Nazaret, y yo te voy a vencer en el nombre del Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios. Alabe, alabe al Señor en esta noche. Usted puede ser más que vencedor, aunque sea un bebé espiritual, aunque recién anoche se haya entregado. El Señor está contigo y te llevará a la victoria. Gloria, gloria al nombre de Jesús. Santo el nombre del Señor. Siguen las bendiciones. Siguen las bendiciones, y el pueblo empieza a comentar y hasta decir: este es más grande que hasta el rey Saúl, porque Saúl es valiente, es grande, su cabeza pasa por encima de los hombros de todos, pero él solamente mató miles, pero David mató 10,000. El celo, la persecución son las primeras lecciones que Dios le da, pero Dios lo guarda, Dios lo protege. Hasta un día le entrega la vida de su enemigo, se la entrega en su mano. Y cuando Saúl está durmiendo en una cueva, y los guardianes, cansados de tanto correr atrás de David a ver si lo podían alcanzar y matar, siguiéndole en esta cueva, siguiéndole en la otra montaña, todos se duermen. Allí desciende David, entra en la cueva y mira. El que está a su lado, Joab, le dice: matalo, matalo. Y él dijo: no. Y le dice: déjame a mí, de un solo lanzazo lo voy a atravesar y este se termina para siempre. Pero David dice: ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Gloria al nombre del Señor. Y hoy se puede hablar con facilidad y se puede tocar y no solo cortar el manto. Pero David tuvo temor de un hombre que le perseguía, que le hacía la vida imposible y que estaba dispuesto hasta matarlo. Y solamente cortó la orillita del manto y lo llevó como una prueba. Y cuando está allá en la cumbre del monte, da voces y grita. Y Abner dice: ¿pero quién es este que está gritando al rey? Y le dijo: soy tu hijo David, mira, en mi mano tengo la punta del manto. ¿Dónde están los que te cuidaban? Le dijo: no cuidas bien a tu señor el rey. Le dijo: ¿por qué me persigues como si persiguieses a una pulga? Y Saúl llora y se arrepiente, pero el otro día vuelve a hacer lo mismo. Los arrepentimientos temporales no sirven. Lo que sirve es el arrepentimiento acompañado de la conversión, que es el deseo de nunca más volver a hacer aquellas cosas que nos trajeron problemas en la vida espiritual. Puede decir amén. Pero a veces Dios nos da lecciones y repetimos el grado y nos tiene que volver a dar la lección. Y como repetimos el grado, vuelve a darnos la lección. Ojalá que si has pasado una lección, la hayas aprendido bien, como para decir: gracias Señor, ya aprendí, no hace falta que me la hagas pasar de nuevo. Yo voy a ser fiel hasta la muerte y sé que tú me darás la corona de la vida. Puedes decir amén. David pasa las lecciones tremendas. Un día, pasados los años, después de 20 años, cuando ya es rey, dice: voy a llevar el arca a Jerusalén. Dios tiene que tratar con él, porque en su apuro por hacer la voluntad de Dios, no consulta la palabra. Y no faltó quien dijo: los filisteos la trajeron en un carro nuevo. Y él también hace fabricar un carro, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y de repente los bueyes tropezaron y el arca se tambalea allí en el carro porque las ruedas chocan en las piedras.
Y Usa extiende su mano y Dios lo quebranta y cae muerto. Y allí se detienen los saltos de alegría, los bailes, las danzas, se detiene todo. Y ahí David recién se asusta y hace una pregunta: ¿cómo he de traer el arca a la casa del Señor? Recién allí, después del problema, y creo que nosotros no escapamos a esta regla, nunca antes, siempre después que Dios nos castiga, recién nos acordamos de preguntar: Señor, ¿cómo tengo que hacer las cosas? Pero si usted quiere evitar la vara del Señor, lean este sagrado libro, meditarás de día y de noche, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Haga un esfuerzo, haga un esfuerzo. Mira que te mando que te esfuerces, esfuerces en poner por obra la palabra de Jehová. ¿Puede decir amén? Dios le da tremendas lecciones. Antes que comentemos esta última, le comento rápidamente que si usted lee en 2 de Samuel, capítulo 11, David tiene uno de los fracasos más grandes de su vida. En 2 de Samuel, capítulo 11, nos relata la página negra de la historia de David. David cae en pecado con aquella mujer Betsabé. Dios no pasa por alto ese pecado. Inmediatamente, el niño que nace de ese adulterio, Dios lo castiga a David y a aquella mujer con la muerte de aquel niño. Usted puede decir: pero aquel niño era inocente. No tenga temor, porque los niños no sufren cuando mueren. Nació cuando murió, y la Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos. Aquel niño seguramente un día lo vamos a ver en la eternidad, en la presencia de Dios. Pero David sufrió una etapa durísima en su vida por la reprensión del profeta Natán. Muchos usan este pasaje para decir: puedo pecar y no pasa nada. Muchas personas con este mismo pasaje de la Biblia dicen: bueno, pastor, pero David pecó y no pasó nada. Mire la muerte de aquel niño inocente. Apenas unos días después se encuentra que Amnón, su hijo, viola a otra de sus hijas. La falta de autoridad moral en el hogar. El hijo querido de él, el hijo adorado, Absalón, que tiene un capítulo entero con un cántico de duelo de David, que dice: Absalón, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera que hubiera muerto en lugar tuyo? Y en ese momento era un hijo que quería matar a su propio padre, pero él lo amaba tanto que lloraba y decía: ¿quién me diese que yo hubiera muerto en tu lugar? Y David, aquel hijo querido que tenía, que se llamaba Salón, mata a Amón y huye. Y David tiene que soportar todos los días estas tremendas consecuencias. Un hijo muerto, otro hijo asesinado, el hijo más querido huye a la clandestinidad, la hija querida Tamar. Allí está aquella muchacha llorando, escondida de vergüenza en su casa. Me la imagino que no quiere ver a las amigas, no quiere ver a los jóvenes, no quiere ni salir de la casa, porque todo el mundo sabe, se publica el crimen que ha hecho Absalón. Tienen que contar la historia, por qué lo mató, y lo que se había hecho en secreto, Dios lo publica por todas partes. Y alguien dice: no fue nada lo de David, no pasó nada. Con el tiempo, Joab, que sabía que David tenía su corazón en Absalón, le dice a través, usando una mujer con una fábula, le induce a David a traer de nuevo al hijo. David permite que el hijo regrese, pero los perdones a media no sirven. Lo deja regresar, pero no veas mi rostro. Allá está Absalón en la puerta de la ciudad. Ah, si yo fuera rey, yo les haría justicia. Vení, vení. ¿A dónde vas? Y voy a hablar con el pastor. Está muy ocupado. Contame a mí, que yo te voy a resolver. Y uno a uno va ganando el corazón del pueblo. Y un día, cuando quiere acordar David, porque los perdones a medias no sirven, o perdona de corazón o no es perdón.
Y como David no había perdonado de corazón, aquel perdón no servía. Hermanos, en esta tarde estamos frente a la mesa de la Santa Cena. O perdonamos de corazón o no sirve. Gloria al nombre bendito de Jesús. Al tomar el pan, acordémonos de la manera que Cristo nos perdonó. Tenemos que perdonarnos los unos a los otros. ¿Cuánto lo creen? Dicen amén. Bendito el nombre de Jesús. Y dice la Sagrada Escritura que un día Absalón subleva el reino, se proclama rey, y la rebelión va en aumento, y David no le queda otro remedio que huir, tiene que huir. Dios dice que pecó y no había ningún problema, que no pasó nada. Tuvo que dejar el trono donde Dios lo había puesto, tuvo que pasar por la experiencia de ser desechado, y huye. Y allá va llorando por el camino y echando polvo. Los que le tenían bronca lo empiezan a maldecir. Simeí lo maldice, tanto lo maldicen. Y él va llorando y desanimado. Y allá tiene que escuchar las noticias que las concubinas de él habían sido violadas por su propio hijo a la luz del día. ¡Cuánta amargura! La rebelión en aumento. Pero sin embargo, Dios estaba tratando con él. Y cuando Dios está tratando con alguien, no importa que el Señor lo lleve hasta el piso de la tierra. De allí el Señor lo levantará. Pero cuando Dios lo levanta, no es lo mismo cuando lo levanta el hombre. Cuando Jehová te levanta, no hay diablo que pueda aplastarte. Y a su nombre, bendito el nombre de Jesús. Lo que quiero decirle con este breve comentario, no crea por allí esas historias, que bueno, David pecó y bueno, no pasó nada. Mire las consecuencias. Nunca más David pudo vencer a aquellos gigantes. Hasta llegamos a este capítulo donde ya él no dice, tú vienes a mí con espada y lanza en jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor. Ahora empieza a contar cuántos soldados tiene para salir a la guerra. Yo creo que cuando confiamos en el nombre del Señor, no estamos mirando cuántos nos van a apoyar, cuántos están de nuestro lado, sino que el Señor esté al lado nuestro. Porque como dijo el apóstol Pablo, en mi defensa todos me abandonaron, pero tenía una confianza. Allí al lado mío había una presencia, y hay una presencia. Es la presencia invisible de Jesús de Nazaret. Y si Cristo está contigo, no importa que todos te abandonen. El Señor estará a tu lado y te dará la fuerza. Y en la prueba más dura tú podrás sentir la presencia inalterable de Jesús de Nazaret. Aunque estés en el foso de los leones, podrás dormir tranquilo. Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Alabe a este Cristo de la gloria. Ese Cristo de la gloria está aquí en esta tarde en medio nuestro. Gloria al nombre de Jesús. Alabe, alabe al Señor, hermano. Alabe al Señor, que hay victoria en esta tarde. Hay victoria para tu alma en el nombre de Jesús. David pecó y no había problema. Hasta por allí algunos lo he escuchado reiteradas veces. Yo conocí pastores que pecaron y después que pecaron predicaban mejor que antes. Mentira del diablo. Yo no conozco ningún pastor que haya caído de la gracia de Dios y que después Dios lo premió predicando mejor. Ni aún hablan de Jimmy Swagger, ni aún eso, hermano. Tanto ha vituperado el ministerio que el Señor le dio que ya no es lo mismo. Por más bien que predique, es como comida sin sal. La gente dice, sí, predica bien, pero lo que hizo. No he conocido una, he conocido muchos siervos de Dios que descuidaron y se olvidaron el don de Dios que había puesto en su corazón. Nunca jamás fueron los mismos. Tuvieron miedo frente a los demonios, hasta reprendiendo demonios. Los demonios he visto que se le han burlado en la cara. ¿Qué me venís a reprender vos a mí? Andá a arreglar tus asuntos. Hermano, no juguemos con el pecado. Es contrario a las enseñanzas de la Biblia. La Biblia no dice pecá y después vas a predicar un poco mejor.
La Biblia dice que tenemos que procurar la santidad, procurar la gracia de Dios, procurar ser fiel, porque en el vaso limpio Dios va a arrojar más aceite. Es mentira del diablo que vas a pecar y vas a predicar mejor. Es mejor no pecar, ser fiel al Señor, ser fiel hasta la muerte, hasta la muerte. No un día ni dos, ser fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida y a su nombre. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuántos predicadores públicos tenemos en la televisión? Usted me va a decir que es lo mismo. Usted mismo en su corazón sabe que no es así, que es contrario a lo que la Biblia enseña. Que si Dios quiere que alguien lo use, límpiese de estas cosas y será un vaso útil en la casa del Señor. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. Pero mire lo que dice la palabra. Que Satanás, como no podía tocarlo a David, como no podía arruinarlo, dice que incitó. La incitación es la tentación. El diablo no puede tocarlo. Anoche lo hemos leído, la seguridad de la salvación. Que lo que está en mi mano, el maligno no le toca. Puede dar gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Palabra de Dios, hermano. El maligno no le toca. Por eso tenemos esta confianza en el Señor. ¿Qué hace el diablo? Usa el agente de la tentación. A ver si le... empieza a hacer números. A ver cuánto hay. Ah, de allá hay 1.100.000 y allá 470.000. Bueno, 1.570.000. Bueno, voy a quedar tranquilo porque si vienen los asirios, estos todavía no tienen tanta gente. Ya no confiaba tanto en el Señor. ¿Cómo anda nuestra confianza, hermano? ¿Está confiando en el Señor? ¿En el abogado? ¿En el delegado de la fábrica? ¿En quién está confiando, hermano? ¿Está confiando en el Señor? ¿En quién está confiando en esta tarde? Yo prefiero confiar en el Señor todos los días de mi vida. Y David, de repente, censa al pueblo y su confianza en el Señor ya no es la misma. Y Dios le desagrada aquello que está haciendo David. Yo lo bendije, lo multipliqué y ahora él está contando que eso que yo hice lo puede defender y no se da cuenta que yo soy el que defiendo a mis ungidos. Yo soy el que defiendo a mis hijos. Y se encuentra en ese momento que Dios envía un mensajero y le dice, escoge tres cosas. Te doy tres cosas porque de ninguna manera lo escribe él en el Salmo 89. Que si mis hijos dejaren mi ley, porque él había pasado esta experiencia. Si mis hijos dejaren mi ley, dejaren mis mandamientos. Lo voy a castigar, lo voy a disciplinar, pero no voy a apartar de ellos mi misericordia, dice el Señor. Y David, sabiendo esto, empieza a meditar, ¿qué voy a escoger? 3 años en manos de mis enemigos. No, en menos de 3 años mis enemigos me hacen polvo. ¿Qué voy a confiar? 3 años en manos de otras gentes. ¿Qué voy a hacer? Y él dice, con una respuesta llena de sabiduría, mejor es que caiga en las manos de Dios y no en las manos de los hombres. Yo recuerdo un día, me encontré aquí en la avenida, frente a lo que era el cine de Merlo, me encontré con un desviado. Estaba haciendo propaganda de una bailanta. Cuando me vio, escondió el cigarrillo, salía el humo por la ventanilla de su coche. Y en ese momento, cuando le pregunté qué estaba haciendo, solamente alcanzó a levantar las cejas. No sabía ni qué decir. Pero cuando usted está en comunión con el Señor, no hace falta el púlpito para hablar o para profetizar. La palabra de Dios estará en su lengua y en su corazón. Y en aquel momento recuerdo que de aquí adentro me salió. Cuando yo le invité, venía a los cultos, el Señor nos está bendiciendo. Y él me dijo, ¿cómo crees que deje esto? El sábado viene Ricky Maravilla y el otro sábado no sé qué y el otro no sé. Tengo contrato por 3 meses. Si yo no llego a cumplir, me van a fundir los juicios. Dijo, no sé cómo voy a ir. Y en aquel momento salió de acá adentro, escoge 4 cosas. Sentí la autoridad del Señor y le dije, escoge 4 cosas. El hospital, el cementerio, la cárcel o la iglesia, porque a uno de estos 4 lugares vas a ir pronto. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor.
Ese sábado, la esposa de él estaba en la ventanilla vendiendo entradas para el baile. Él estaba animando el baile. Comenzaron los tiros, comenzaron el desastre. Las balas silbaban, andaba por abajo de la mesa clamando la sangre de Cristo, misericordia. Hoy están aquí en nuestra iglesia, son miembros de esta congregación. Incline su cabeza para orar. Escoge, escoge, porque de alguna manera tendrás que volver a los pies del Señor. Escoge, porque de alguna manera tendrás que venir a los pies del Señor. Para que David pudiera terminar su carrera cantando: soy el dulce cantor de Israel, el ungido del Dios de Jacob. Dios trató con él con una disciplina. Si hay falta delante del Señor, la tendrás que arreglar, porque de ninguna manera Dios la pasará por alto. Escoge en esta tarde. David ofreció un sacrificio a Dios porque vio el ángel con la espada desnuda. La espada desnuda quiere decir sacada de la vaina. Y cuando los soldados sacaban la espada de la vaina, no era para amenazar, era para pelear y para destruir. Y en esta tarde está la espada desenvainada, que es la bendita palabra del Señor. Pero esta palabra tiene dos filos, uno de juicio y otro de misericordia. ¿Qué quieres en esta tarde? ¿Que mueran tus enemigos o prefieres echarte en las manos del Señor? Escoge, dice el Señor. Porque de ninguna manera te dejaré sin castigo. Santo el nombre de Jehová. Escoge en esta tarde. ¿Dónde quieres ir? Aquella palabra que le dije a aquel hermano, la siento otra vez encendida en esta tarde en mi corazón. Escoge dónde quieres ir. ¿Quieres ir al hospital? ¿Quieres ir a la cárcel, al cementerio? ¿O prefieres esta tarde ponerte en comunión con Jesús de Nazaret? Escoge, porque Dios ejecutará su disciplina. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Evangelio de Dios. Alabe, alabe este Cristo de la gloria. Alabe, porque esos desviados van a volver. Esos desviados tendrán que escoger. Escogen esta tarde. David puso su vida ante el altar, ofreció un sacrificio. Dijo: no ofreceré algo que no me cueste nada. Y en esta tarde dale lo que más te cuesta. No es lo que tienes en el bolsillo, es lo que hay en tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Renuncia a los vicios, renuncia a la fornicación, renuncia a la mentira, renuncia a los chismes, renuncia a los cuentos, renuncia a la bebida, renuncia a la rebeldía, renuncia a la seducción, y ábrele el corazón a Jesucristo el Señor. Y esta será una verdadera santa cena. Gozo en la tierra y gozo en el cielo, porque tu alma estará en comunión con el Señor. Escoge esta tarde. ¿Vas a salir corriendo para el frente a buscar a Jesucristo el Señor, o quedarás endurecido en tu corazón? Gloria a Dios. Estamos orando al Señor, el Espíritu del Señor está trabajando en la mente y en el corazón. Perdones a medias no sirven, malos ejemplos no sirven. Ya los hermanos se están ubicando en el frente para orar al Señor. Ya los obreros estamos clamando a Dios. Todos aquellos que el Espíritu de Dios le está diciendo: tienes que arreglar, tienes que arreglar, tienes que arreglar, venga a los pies del Señor. Porque su misericordia son infinitas. Que no caigas en las manos de los hombres, porque los hombres te harán pedazo. Mejor cae en las manos de Jesús de Nazaret, porque Él tendrá misericordia. Él tendrá misericordia. Y tú podrás cantar como David la misericordia de Jehová. Podrás decir: habrá un justo que gobierne con justicia. Será como la luz del sol en una mañana sin nube. No ha sido así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho pacto perpetuo conmigo. Misericordia, fieles a David. Gloria al nombre del Señor. Todos aquellos que Dios está llamando se acercan ahora. Vamos a orar al Señor. Escoge, escoge.
Escoge, dice el Señor. Escoge. Mira bien qué vas a hacer. Porque en esta tarde hay mensajeros que tendrán que llevar la respuesta delante del trono. No tendrás que responder ante el ministerio de la iglesia. No tendrás que responder delante de un tribunal humano. Tarde o temprano, cada uno de nosotros, tú y yo, centenares de personas, estaremos ante el tribunal de Cristo. Cada uno dará a Dios razón de sí. Cada uno tendrá que dar cuenta delante de Dios, sea bueno o sea malo. En aquel día Dios juzgará los pecados secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y aquellas cosas que nunca le contaste a nadie, en aquel día serán juzgadas. Quiere darle oportunidad a Jesús de Nazaret. Hay más almas que el Señor está llamando. Hay más almas que el Señor está llamando. Te cuesta. Gloria a Dios. Quieres ofrecer el sacrificio. En el sacrificio había que matar a la víctima. En esta tarde quieres matar tu vieja vida. Quieres que muera a los pies de Cristo. Quieres sacrificar el orgullo. Quieres sacrificar el que dirán. En esta tarde, antes de celebrar esta santa cena, quieres darle oportunidad a Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Sentimos que el Espíritu de Dios está trayendo una convicción en esta tarde. No estamos perdiendo el tiempo cuando oramos a Dios. Algunos hermanos ancianos que den la vuelta atrás en el pasillo para orar por esas almas. Hay almas que necesitan el toque de la mano del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Escoge desviado en esta tarde, escoge. Escoge en esta tarde desviado. Escoge, hijo pródigo. Escoge, porque una respuesta volverá al cielo. O el sí o el no, volverá al cielo la respuesta. ¿Qué respuesta llevarán de tu alma? ¿Qué respuesta llevarán de tu mente y de tu corazón? Dile en esta noche: caiga yo en manos de Jehová. Caiga yo en las manos del Señor. Caiga yo en las manos del Señor. Porque el Señor no me matará. El Señor tendrá misericordia de mí. Dios me dará fuerza. Misericordioso y clemente es el Señor. Es amplio en perdonar. Lento para la ira y grande en misericordia. Gloria al nombre bendito de Jesús. Crea, crea. Mientras nuestro hermano Miguel Victoria nos está llevando en oración, vamos a estar clamando al Señor creyendo. Este es el día de victoria. Este es el día de bendición. Este es el día, gloria a Dios, que el enemigo es vencido. No cuentes con tus argumentos. Cuenta con Dios en esta tarde. Derramemos nuestra alma en la presencia del Señor y el Señor tendrá misericordia. Estamos orando al Señor. Gloria a Dios.